¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a la jornada, la tertulia deportiva de la jornada en la hora bruja. David Acosta, además es el día de los enamorados, no sé si hay motivos para enamorarse del deporte con lo que ha ocurrido este fin de semana, ¿no? Hombre, pues si nos atenemos a este último fin de semana, la verdad es que poquitos motivos, aunque evidentemente no es la misma situación la de la de Mar que la de la cultural. La situación de la de Mar empieza a ser ya crítica. Bueno, y por ese motivo hoy vamos a equilibrar más que nunca con invitados que nos van a acompañar. Todos van a hablar de todas las disciplinas porque evidentemente nos gusta el deporte a nivel global, pero evidentemente vamos a intentar hoy equilibrar ese tiempo para hablar de la situación de la cultural y de la de Mar, los dos con derrotas este fin de semana. Si te parece, David, nos sentamos y presentamos ya a la alineación en la que, bueno, pues como suele ser habitual, ¿no? Los entrenadores repetimos con algunos en convocatoria. Alineación otros de lujo, porque nosotros sí que tenemos un plantillo, no como otros. Y hemos hecho incluso algún fichaje en el mercado invernal. Vamos a empezar precisamente por el capítulo del balonmano. Santi Pérez Hierro, también de la Asociación de Veteranos, es jugador de Maristas. Y le vemos con el balón, ¿eh? A lo mejor tienes que echar una mano. Están buscando veteranos. Sí, no, ya sí. No, la de Mar. Confiemos en los que están. Bueno, pues entonces vamos apañados, Santi, vamos apañados. Compañero también en las retransmisiones, tanto en la 8 como en ESPN Radio, Gelo Barrientos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? El sabio Gelo Barrientos. Bueno, y que ahora el sabio. Ahora me dedico al baloncesto. Se nos va a cambiar al baloncesto, por lo menos. Bueno, los genes. Bueno, es que tiene al chaval jugando al baloncesto, claro que sí. Bueno, eso es importante. Y hoy se estrena con nosotros Alberto López, entrenador en muchos equipos, también miembro de la Asociación de Veteranos de la Cultural. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí. Bienvenido. Bueno, sí, porque además somos gente currante en muchos casos y hay que hacer un hueco, ¿eh? Para que puedan venir, ¿eh? Y aparcar a veces sus obligaciones. Por supuesto. Como por ejemplo nuestro compañero Pablo Rioja del Diario de León. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que además hoy también es un día complicado porque sí, hay mucho que hacer. Pero es que Pablo, en fin, es un todoterreno absoluto. La ¿verdad, Pablo? Estoy un poco desenamorado del deporte leonés. ¿Vienes muy cabreado hoy? Desenamorado. ¿Pero cabreado vienes también? ¿Cabreado también? Sí, sí, pues vale. Sí, se le ve. Bien. Se me ve. De lo que no vamos a hablar es de la resaca electoral. Eso lo dejamos. No, déjate. Eso lo dejamos. Eso no quiero saber nada. Lo dejamos a nuestros compañeros de informativos. Vamos, si os parece, con una primera ronda. Cultural, además, están ahí en situaciones complicadas, más sobre todo la de nuestro equipo de balonmano. En cuanto al fútbol, si ha habido veces en las que el equipo no ha tenido buen desarrollo del juego, pero ha sumado puntos. Ayer quizás pasó lo contrario, Gelo, con esa derrota ante Unionistas en un partido muy igualado. Sé que hay un tema en el que David y yo nos vamos a poner de acuerdo y me parece que contigo y con Gelo tampoco. Con el tema de Aarón, a mí me parece una jugada impropia de un futbolista, parece más de karate, pero ¿hasta qué punto marcó ese devenir del partido la expulsión de Aarón? Sí, hombre, yo creo que te marca todo, porque ya de entrada cambia el planteamiento del entrenador, que de hecho hizo varias modificaciones a lo largo del partido, y quieras que no, aguantar 80 minutos prácticamente con un jugador menos, el esfuerzo es bastante mayor, ¿no? Con lo cual yo creo que influyó muchísimo, y aún así creo que el resultado es injusto porque la cultural fue merecedora como mínimo de un empate. Además, bueno, al final no quiso Curro Torres, Alberto, entrar en polémicas con el árbitro, pero es que últimamente es complicado ver que la cultura la acabe con 11. Ya, es complicado, sí. Además, algunas veces justamente, otras injustamente, hasta jugadores que están en el banquillo también son expulsados, como pasó la jornada anterior. Pero bueno, son una dinámica que esperemos que no entren en ese juego y que la cosa mejore. Un dato, en los últimos partidos la cultural ha jugado con 10 más de 200 minutos. Es una auténtica barbaridad. Bueno, pero yo sigo diciendo, y ya sé que aquí nos vamos a poner de acuerdo, David, no ve venir al jugador, Aarón, en esa disputa, pero hombre, en un balón aéreo, que sabes que a lo mejor el que va de cara te va a ir de cabeza. Pero es que él no sabe que le viene uno de cara. Es que para mí la clave de la cuestión está en la intencionalidad. Aarón ve al jugador rival cuando ya toca la pelota. Él no le ve venir. ¿Que con el reglamento en la mano se puede enseñar la tarjeta roja? Sí. Pero eso, en mi opinión, no debería ser tarjeta. Yo no digo que no sea tarjeta, digo tarjeta roja, me refiero. Lo que digo es que una acción así no debería ser tarjeta roja porque no ve venir al jugador. Es que además, por ejemplo, la expulsión de Felipe, ¿no? De este fin de semana. Sí, sí. Que es una acción similar. Esa es tarjeta roja clarísima. Esa es clara. Clarísima, porque ve venir al jugador.
Lo ve venir en todo momento y aún así levanta la pierna y le da con los tacos. No sé cómo es que Aarón no ve al jugador de Unionistas. Pero una vez que elevas a la pierna a ese nivel en un balón aéreo... Es que además salió luego unas fotos de la cicatriz de los tacos. No, puestos no, sí, es muy aparatoso. Y al final, pues lo que pasa es que, bueno, que también es al principio del partido y que, pues claro... Es que, no es la primera vez que lo hace. Que lo pasa, sí. Él sale con y ahora vas, gana, a dejar, y ahora, vas a dejar, ahora vas a dejar a tu equipo dos partidos si hay dos partidos de sanción. Sí, que tampoco... ¿Que no es la primera vez que lo hace? ¿A qué te refieres? Aarón. ¿Ese tipo de jugada? Que no es la primera vez que lo expulsan. No, no, no. No, que lo expulsan, vale. Pero esa acción es la primera vez que yo lo veo. El problema que veo aquí es el doble rasero que hay. Muchas veces sí, para... A continuación hubo una jugada, que fue un penalti claro a favor de la Cultural. Sí, pero ya no por el penalti en sí. Yo ahora me voy, por ejemplo, al partido por poner equipos de primera división. El partido del Madrid, Asensio, el otro día para mí hace una entrada que es de roja directa. Claro. Porque es que no se aclaran. Aunque toque el balón, le dobla el tobillo, es una entrada además muy aparatosa. Y es que ni se plantean ir a verlo con el VAR, que lo tienen. O sea, imagínate aquí. Y ahí no los pulsan, ni se plantean, ni tarjeta amarilla creo que sí. Pero sí. En el caso de Aarón yo estoy con David. Es que él no ve al jugador que viene por detrás. Entonces, claro, si empezamos ya a jugar así estas acciones, entonces ya los futbolistas no podrán levantar la pierna nunca. No, pero controlar un balón. Mira, ayer Adama hace un control poniendo la pierna exactamente donde la puso Aarón. Exactamente en el mismo sitio, a esta altura, o sea, altísima. Sí, la diferencia es que venga el rival. Bergkamp, por ejemplo, por irnos un poco al pasado, hacía ese tipo de controles de forma muy habitual. Entonces, ¿ahora qué pasa? No, ahora no lo vamos a hacer porque, claro, vete tú a saber, si me viene un jugador rival al que no he visto, me van a echar. Pero la sensación que hay, yo lo digo por lo que se ve en el ambiente, en el campo, es que el León, como que es muy fácil pitar ese tipo de acciones y ese tipo de jugadas. Por ejemplo, el otro día, después de la roja de Aarón, se acordaban también de la roja Fran Cruz contra el Irún. Sí. Y mucha gente decía, es un Irún, no te atreves a pitarlo. O sea, es como que hay esa sensación, ¿no? Como que aquí el León es muy fácil, porque la afición tampoco es que apriete mucho. Claro. Entonces, no quiero decir yo que los árbitros vengan aquí a perjudicar a la Cultural, pero sí que no en otros campos quizás hay acciones que no. Para mí, lo de Aarón... No, y la Cultural, yo creo que si cogemos el conjunto de lo que llevamos de temporada... Yo creo que la Cultural ha sido más perjudicada que beneficiada, sin duda. Sí, sí, sí. Pasa que los árbitros aquí también vienen con el reglamento, no vienen con idea de ascender, entonces son más mirando todo más al milímetro. Sí. Porque ese árbitro igual, si llega a primera división, pues igual esas jugadas se lo piensa. Que puede llegar, porque viendo el nivel de primera división puede llegar perfectamente. Sí, pero bueno, que esos árbitros, a ser jóvenes y con idea de ascender, va mucho a lo que decimos siempre, al libro y pierna levantada, dar con... Tarjeta roja. Estamos viendo muchas veces en el fútbol. Hay que interpretar, cada acción. Y estamos viendo muchas veces en el fútbol que cuando hay una jugada un poco polémica a favor de un equipo, luego se tiende a buscar esa contraprestación. Sí, ¿no? Pues ayer no fue el caso. Y ayer no fue el caso. Eso es a lo que quería llegar. Luego hay un penalti en contra. Sin embargo, de momento el mensaje de Curro Torres siempre es no hablar de los árbitros, no criticarlos, ¿no? Sí, no, y de ahí no le vamos a sacar. Eso también ayuda, pero bueno, en este caso, no hablar de los árbitros, a veces hay que puntualizar algo para que... Yo ayer le volví a preguntar sobre el arbitraje, pero nada, es imposible. No se va a mojar. Él tiene la política de no hablar de los árbitros. Sí, pero a ver... Yo creo que en principio es un acierto, pero claro, también pienso que llega un momento, no lo digo solo por ayer, llega un momento que también igual tienes que levantar un poquito la voz, porque ya sabemos lo que pasa en este país. El que no llora no mama. Sí, también el equipo tiene que hacer un poco de autocrítica y por lo menos me gustaría que Aarón ese tipo de jugadas no las vuelva a hacer. Bueno, le ha pedido perdón hoy públicamente... Pues que yo creo que va a ser el primero que... O sea, creo que no tiene por qué pedir perdón. Bueno, es una reacción que... Que no debe venir el jugador, no hay intencionalidad, joder. Por favor, es que al final va a resultar que Aarón es un criminal. Que alguno ya lo ponía ayer en Twitter. Es que es de cárcel, venga, hombre, por favor, venga, hombre. No te extrañe que el mensaje de que pida perdón venga de dentro del vestuario. Seguro, seguro. Yo estoy convencido que él no piensa que deba pedir perdón. Lo que pasa es que le obligan. Pide perdón a la afición, o sea, pero cuando ocurre algo así, lo que digo es que se puede aprender la lección, porque si ya sabes a lo mejor que los árbitros en ese tipo de acciones son especialmente sensibles, que no lo vuelves a repetir. Tener un poco más de precaución, pero si viene un balón alto y él piensa que lo puede controlar levantando la pierna, que lo siga haciendo. Ahora, eso sí, si tiene un jugador al lado y le está viendo, pues entonces no. La cabeza está para algo también, aparte de la pierna, digo, y ese tipo de jugadas.
Pero vamos a ver, que con la cabeza no llegaba. Tú has visto la acción, tú has visto la jugada. Sí, con la cabeza no llega, vamos, de ninguna manera. Bueno, la única manera que tenía para llegar al balón es lo que hizo, alzar la pierna a mucha altura. Era la única manera que tenía para tocar la pelota. Estabas diciendo que Curro Torres no ha dicho nada públicamente y demás. Yo creo que él, en ese sentido, es listo y hace bien en no meterse en ningún fregado. Igual tendría que ser desde el propio club, algún Twitter o algo sí. en redes sociales, como están haciendo la gran mayoría de los equipos, con imágenes totalmente y demás, de acuerdo. Y simplemente dar un toque de atención para que cuando los árbitros vengan aquí... También lo que dicen, que la cultural tal... Hombre, yo creo que tiene más nombre la cultural que el equipo que vino el otro día. Ya el respeto que tiene la cultural a unionistas, yo creo que también lo teníamos que tener ya en pero el campo. Pero de momento... Unionistas sí que... Va mejor que nosotros, está trabajando bien, pero hombre, venir a la cultural ya tienes que, un arbitraje ya tiene que venir pues ya pensando que es la cultural, es un equipo histórico y no eso... No me gusta mucho lo que estás diciendo. No, a mí tampoco. No me gusta mucho lo que estás diciendo, aunque salga beneficiada la cultural con lo que dices, yo creo que un árbitro tiene que salir a un campo a ser justo. ¿No? Independientemente de quién Alberto juegue está hablando y de quién sea el equipo de casa. Alberto está hablando de historia. ¿Cuántas temporadas ha estado unionistas en segunda división? Pero entonces, ¿qué pasa? Que entonces tiene que salir el árbitro condicionado a favorecer a la cultural porque tiene más historia que unionistas. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Pero qué estáis diciendo? Son cosas dudosas. Pero un poquito de respeto, sí. Un poquito de respeto, sí. Un poquito de respeto a la justicia. Habrá que tener. A veces influye de forma negativa. Santi, por cierto, los árbitros nos están perdiendo el respeto en el fútbol y en el balonmano. Y otra cosa, si empezamos a hablar de pesos, en la grada ayer, mucho más peso la afición de unionistas. Es lo que vamos. Si hablamos de pesos, pues vamos a hablar de todos los pesos. Sí, bueno. Santi, perdona. Yo es que creo que el mundo del arbitraje se está convirtiendo en demasiado técnico y se está perdiendo un poco lo que es el espíritu del juego. Y la intencionalidad. El jugador, claro, el deporte. El deporte es de contacto y a veces haces una acción que si vista en cámara, en frío, te parece una barbaridad. Pero es que hay que estar en el campo de juego y en balonmano pasa exactamente igual. Se están castigando golpes en la cara que no son intencionados. Es decir, claro, está bien que intentes proteger a los jugadores. Son acciones. Que es un deporte complicado para un árbitro. Si te da aquí, es expulsión, si te da aquí en el brazo. O sea, es complicado. Con una cámara desde tu casa y visto y subjetivamente, ostras, se lo han hecho al mío, expulsión. Pero es que son acciones propias de deportes de contacto. Claro, es que lógicamente. El fútbol es un deporte de contacto. De hecho, en el fútbol inglés se deja jugar, por ejemplo, se dice siempre, se deja jugar muchísimo más. Incluso en Europa, el arbitraje se deja jugar mucho más. Y en el balonmano tú ves un arbitraje alemán, por ejemplo, que es de mucho más contacto y ahí se deja el contacto, hombre, salvo que sí. Y el reglamento es el mismo para todos. Es el mismo. Es verdad. En un país allá uno, en otro otro. Lo que también hay que comentar es una cosa que no lo hemos comentado a raíz de esta jugada, y es que hay una cosa, por lo que he podido cotejar con un poco el ambiente arbitral que hay en León, hay algo que no les gusta a los árbitros. Es verdad que en la jugada de Aarón rápidamente él se echa la mano al pecho para sacar la cartulina roja, pero hay un teatro posterior que no le gusta nada al colegiado. No. Es decir, cuando Aarón es consciente de lo que ha hecho, se tira al suelo, se queja, parece que a él le han hecho mucho daño, y eso al árbitro no le gusta. Bueno, teatro también he hecho el de unionistas, También le he hecho un poquito de teatro, también. Es verdad que tenía la herida en el cuello, es cierto, pero bueno, también se queda ahí tirado mucho rato, en fin, bueno, ahí cada uno va a lo suyo. De todas maneras, claro, aquí en España, como dicen, donde menos se juega el balón es en España ahora, en tiempo real. Me da igual si hizo daño o no hizo daño. Es que estamos discutiendo en una cámara que ya ha visto que se ha pisado esta raya un poco, que sí le ha metido el codo en la jugada anterior. Los árbitros ahora mismo son directores de cine, claro, y tienen que estar interpretando el plano en el que van a salir. De películas de serie C. De serie C, porque pues deja un poco un árbitro que lleva partidos arbitrando y tiempo arbitrando, cuando ve una acción sabe la intencionalidad del jugador, porque en la cancha se estás viendo quién va de mala leche y quién va a levantar la pierna pensando que no tiene a nadie detrás y la levanta, al final pues tienes que... A Griezmann le pasó exactamente lo mismo, una acción muy similar en Champions contra el Liverpool, en el Metropolitano, que también le echaron por una jugada muy similar, levantando la pierna para controlar el balón y no tenía ni idea de que tenía uno del Liverpool justo al lado. Y le dio y a la calle. Además, en mi opinión, también mal expulsado. ¿Me estás comparando a Griezmann con Aarón? No, eso lo digas tú si quieres, pero vamos, no estamos hablando de eso. Pero vamos, salvando las distancias, pues Aarón es un jugador de categoría Griezmann en la primera federación. Pero me refiero que en la categoría en la que pitan a Griezmann, también el nivel arbitral debería ser superior. Desde luego. Sí, pero en mi opinión, es mi opinión, oye, que yo puedo estar equivocado, solo faltaría. Que por cierto, en mi opinión, eso no puede ser roja. Que por cierto, en la primera ref no hay todavía VAR,
pero también el VAR está generando mucha polémica con esas interrupciones constantes. Un espanto. Para mí lo del VAR es de locos, para mí. Sí, personalmente. Bueno, quita la chicha de fútbol. Puntualicemos siempre, cómo se utiliza el VAR. Exacto. No, pero yo el VAR... Que al final, al final es la interpretación de un árbitro en un monitor, al final sí, también. Pero bueno, pero yo os pregunto. Es lo que él dice, que al final están dirigidos. Claro. Entonces, ¿para qué tenemos una persona? Pon un robot y que dirija el arbitraje. Y luego que no se acaba de entender, por más que lo expliquen, es cuándo entra el VAR y cuándo no. Porque el otro día, en el partido contra el Madrid, Villarreal Madrid. Sí. Jolín, ahí hay un codazo a Vinicius que, bueno, puede ser. Pero es que después, hay otro manotazo de Parejo que tampoco, ni siquiera lo va a ver. A decir, bueno, ya interpreto. No, o sea, entonces no, eso descoloca bastante. Yo lo utilizaría para fueras de juego. Claro. Porque ahí está muy claro que o estás o no estás. Y penaltis. Y penaltis. Y que puede decidir un partido un penalti que te puede decidir. No, es que estamos, que si una mano. Sí, o, o el típico balón que queda en la línea de gol, bueno, no sabes si entró o no. Eso sí. Tenemos que hacer una pausa muy breve, me dicen, desde realización y seguimos hablando. Bueno, estábamos un poco enzardados en la polémica con la jugada de Aarón, con esa expulsión, si el jugador tuvo o no intencionalidad. No la tuvo, pero evidentemente es un riesgo quizás añadido el que llevas con elevando la pierna a ese nivel. Pero yo lo que sí quiero, por concluir este tema, a nivel de club, la cultura en los últimos años ha reconducido bastante las relaciones con la federación. En este tipo de situaciones, cuando estás viendo que un día sí y otro también, hay muchas decisiones que te perjudican, ¿es mejor quejarse? ¿Es mejor callar? Gelo. Yo creo que es mejor quejarse, porque si estás callado, piensan que todo se está haciendo correctamente y no es así, ¿no? Siempre, que sea con siempre dentro del respeto. Que sea con educación. Siempre dentro del respeto, y entiendo que probablemente la cultural lo esté haciendo, ¿no? Al nivel de los contactos que ellos tengan, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y quieras que no, siempre... bueno, pues dar un toque de atención a todos nos viene bien, ¿no? Somos los primeros que cuando nos dicen algo reaccionas, ¿no? Sí. Pues yo creo que en este caso pasa exactamente lo mismo. Bueno, de lo más positivo quizás ayer, el debut de Escobar. Es curioso que, bueno, ya había un... El comandante. El comandante. Vamos a llamarle como corresponde, el comandante. Cuidado que hay mucha sensibilidad con esos temas en estas fechas. Le llaman así, oye. Bueno, pero no es el Che Guevara, es el comandante de Panamá. No, de momento es nuestro comandante, ya está, comandante de la cultural. Bueno, es curioso porque rápidamente a veces se genera la polémica, incluso antes de ver al jugador, como el Alcorcón está en una situación complicada, tiene esa vinculación también con los propietarios, con la Spire Academy, un jugador que en el colista de segunda división prácticamente no había contado, Alberto, para los entrenadores, y ayer la verdad es que dio una sensación de jugador sobrado para la categoría, pero tanto como central, como mediocentro, en la conducción, al corte, en la colocación. Yo creo que es un jugador muy completo, lo raro es que, bueno, ojalá vengan más jugadores así, en ese caso, que nos manden jugadores como él, pero yo lo veo un jugador que está para jugar otra categoría, muy serio, su trabajo, y la verdad que a mí, sí, la verdad que fue todo muy positivo hacia él, verlo. Estuvo fenomenal. A mí me recordó al Zuiberlund. Y sí, me parece... Pero no al Zuiberlund del día del Cádiz, ¿te acuerdas? Bueno, al Zuiberlund en general. No, y además sorprende, según controló tres balones, ya dices, y dio dos pases, y dices, ostras, este chico juega otra cosa. O sea, parecía... Sí, sí. Y me gustó más incluso cuando le puso en el centro pero del campo. Lo iba a decir yo ahora. Que luego me fastidió el cambio porque le volví a poner para atrás, pero dije, jolín, si es que está dando más pases que todos los centrocampistas bueno, lo que va de temporada. En algunos casos, que es lo importante, muy bueno. Hacia adelante. Efectivamente. Al espacio. Viendo Gelo que estos jugadores están mejorando la plantilla que había, que hemos debatido también, si al final también tienes que reconocer que te equivocaste en la planificación cuando tienes que hacer tantos fichajes en este mercado de invierno, es que viendo jugador por jugador la plantilla que ahora mismo tiene la cultural y viendo la plantilla que hay en Unionistas, en los dos equipos de Logroño, diferentes equipos, quizás salvo el Depor, qué lástima que no pueda aspirar a otra cosa el equipo leones ahora mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí ya me lo habéis oído alguna vez, ¿no? Que no es lo mismo jugar en la cultural que jugar en Unionistas, con todos mis respetos. Los 11 jugadores que salieron allá al terreno de juego de Unionistas, la presión que tenían era cero. Cero. Mientras que la presión que tenían todos los jugadores de la cultural no tiene absolutamente nada que ver. Probablemente varios jugadores de la cultural que ahora quizá están atenazados, que no les están saliendo las cosas bien, probablemente juegan en Unionistas, en otro equipo de ese nivel. Y se salen. Y como no tienen presión, pues desarrollan lo que tienen dentro, ¿no? En cambio, si traes algún jugador a lo mejor de Unionistas a la cultural,
diríamos todos, uy, tendría nivel para jugar en la cultural. Y luego hay que... Pero ¿no se le puede dar un poco la vuelta a la reflexión que hace Gelo y decir, por ejemplo, a un jugador que viene a la cultural es un escaparate, es una oportunidad? Claro, yo creo que jugar a la cultural es, hombre, ahora mismo en estas categorías es lo mejor. Que sí, que la presión la pueden tener, pero claro, ya con eso, con la presión ya saben que es la cultural, si no, pues ficharían por otro equipo que saben que la presión sería mínima y no querrían crecer futbolísticamente. Yo creo que aquí es un escaparate muy bueno para estos jugadores. Con todo lo que queda, Pablo, de temporada todavía, el pensar en una hipotética opción de playoff es ser muy ilusos. Al final, este equipo, con estar en mitad de la tabla, en un periodo a lo mejor de transición, pensando que a lo mejor se está sembrando para que la próxima temporada pudiera ser ya la de intentar dar el salto. A ver, yo no quiero ser aquí agorero, que parece que siempre vengo a quitarle la moral al personal, pero yo creo que es tarde, ya es tarde. O sea, con salvar la categoría, que yo creo que eso sí se va a conseguir, va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque el cambio de entrenador para mí ha llegado tarde. Yo creo que Curro va a mejorar el equipo, pero ya es tarde para engancharte a los puestos de arriba. Además, un fin de semana que han ganado casi todos los de arriba, tus rivales directos. Ahora la cultural está a 10 puntos de los puestos de promoción. Es muy difícil, y además la cultural, no nos engañemos, es incapaz de encadenar 3 victorias seguidas. Ya no te digo, bueno, 2 ya es un milagro, ¿no? Pero 3 lleva añísimos sin ganar 3 partidos. Es muy difícil, muy difícil. Yo creo que la plantilla, como decís, estaba descompensada, ahora está mejorada. Creo que los dos centrales son muy buenos y hay que ver a Sierra y a Álamo en el centro del campo, que todavía no les hemos visto bien. Que yo creo que también le van a dar otro aire a la cultural. Sin duda. Ahora, me parece que es tarde para... Hay que vender la burra, a lo mejor, sí, perdona, no, del playoff, pero creo que este año imposible. Yo también pienso lo mismo, pero además ahora nos cuesta meter más goles. Sí. Antes lo que nos llevaba a estar arriba, o sea, estar bien el equipo, era los goles que metíamos, aunque nos metían. Y ahora el equipo ha mejorado defensivamente, pero le cuesta más. Yo quiero ver a este equipo con toda la plantilla disponible y sin expulsiones. Yo quiero ver a la cultural... Con casi toda la plantilla disponible, al menos casi toda. Pues entonces hay que tener sin expulsiones. Entonces hay que tener la pierna un poquito más abajo. Y hay que ponerse ojos en la nuca también. No sé qué pensáis. Y en la nariz también. A mí unionista. Kamikazes hay muchos. No me parece nada del otro mundo. Me parece un equipo muy ramplón. Sabe lo que juega. Un equipo que sabe lo que juega. Pero es verdad que metió el gol y se acabó. Eso es cierto. Es un equipo que presiona. Hombre, empezó muy bien el partido unionistas. Empezaron bien. Lo que pasa es que la pena de esta situación, Gelo, Santi, es que los equipos de arriba también se están mostrando vulnerables. El Depor se está dejando puntos, el Racing está dejando puntos. Es decir, a poco que la cultural hubiera encadenado 2 o 3 victorias, ahora estaría peleando por el playoff. El problema es que hay varios... Y está pendiente el partido del Racing. El problema es que hay varios equipos entre medias. Claro. No solamente que la cultural gane, tendrían que perder no solo Depor, Racing, sino toda la cantidad de equipos que hay entre medias. Los equipos restantes. Y a mí sí me gustaría decir que... A mí, yo creo que hay una gran plantilla. Es verdad que estoy un poquito de acuerdo con vosotros dos, que vamos un poco tarde para engancharnos a esos puestos de cabeza, pero lo que hay que intentar a lo mejor es dar continuidad a este bloque, a este grupo, y pensar en que el año que viene, con estos mismos jugadores, se pueda conseguir el objetivo, ¿no? La pena es que muchos son cedidos, sobre todo los nuevos. Entonces, ojalá se queden, pero yo veo, por ejemplo, Fidel o Cruz, ojalá se quedasen, ¿no? Porque eso sí quedaría una solidez. No, pero Frank Cruz sí pertenece a la cultura. Frank Cruz sí, pero Fidel... Sí. Yo solamente creo que sería Fidel y Álvaro Juan, no hay muchos más. Ojalá se mantenga el bloque de la plantilla se puede mantener, más allá de que Aarón se pueda ir, no se pueda ir, pero el bloque de la plantilla se puede mantener, ojalá, ¿no? Y probablemente con un año de experiencia y con un año de conocimiento entre los compañeros, yo creo que este equipo puede dar el nivel. Y a Curro. O sea, que le dejen el año que viene, que no le echen, que no llegue final de temporada, que mantener al entrenador. Por concluir el tema de la cultural, cuando se produce el cambio de entrenador, también hubo algún agorero de los que defendía la visión que ha tenido Ramón González, la que tuvo Ramón, la valentía de poner a jugadores de la cantera, y alguien dijo, bueno, ahora ya viene otro entrenador, se acabó la oportunidad a la cantera. Estamos viendo que Curro también está manteniendo a los Rodri, Marcos... Bueno, eso lo dijo él cuando en la rueda de prensa al principio, dice, yo no voy a mirar el DNI de nadie ni dónde juega, simplemente el que mejor me lo haga los entrenamientos y los partidos va a jugar. O sea que él ya con eso ya contaba. Está cumpliendo, o sea, con su palabra. Sí, sí. A mí, desde luego, en general me está gustando bastante lo que está haciendo Curro Torres. Es mejor cultural. Creo que le ha dado... ¿Está jugando mejor la cultural con...? En mi opinión, sí. Todavía falta mucho por mejorar en cuanto al manejo de balón, la generación de ocasiones, pero como bloque, como conjunto, la cultural ha mejorado sin duda. Y además, Curro lo que ha hecho es empezar por la defensa. Claro. Vamos a ordenar primero el trabajo defensivo y a partir de ahí empezamos a construir. Y yo creo que esa es la idea correcta.
Es un equipo que se defiende mejor, ¿no? Sí, yo lo dije desde el primer momento y también creo que hay que darle valor a Ramón, ¿no? Porque es verdad que es el que, digamos, como que enseñó un poquito el camino de la cantera. También hay que dar a cada uno. Por supuesto. ¿No? Pero es verdad que el equipo se le... No te voy a decir que se le quedara grande, pero bueno, pues no funcionó. Que yo muchas veces dije también que no era un problema solo de entrenador, que claro, hay varios jugadores y sigo pensando que hay algún jugador que tiene que dar un paso adelante. Y si queréis doy un nombre. Sí, lo sabemos. Que es Alberto Solís. Yo para mí es un jugador que es diferencial, pero que todavía no le acabamos de ver aquí en León, ¿no? Entonces, también los jugadores tenían que haber dado un paso en su momento, ¿no? Y yo creo que con la llegada de Curro, el equipo, sobre todo a nivel estructural, a nivel de posición, a nivel de equilibrio, en eso ha ganado bastante. De hecho, nos crea muy pocas oportunidades, cosa que en la anterior etapa, por los motivos que fuera, pues nos estaban creando muchas oportunidades, muchos centros laterales. Eso creo que se ha corregido. Creo que Dani Sotres también. Ya no se habla de la portería, como se hablaba antes. Nivel, parece que, otro. Sí, es el Sotres que esperábamos aquí en León. Claro, es verdad. Ayer hace un par de paradas muy buenas. Sí. Luego es verdad que. Y las salidas. Hace una salida, en fin, extraña. Sí, pero una, menos. David. Pero hace un par de buenas. No. Las dos paradas que hace ayer, muy buenas. Hay dos o tres balones colgados al área grande en los que cuando un portero tiene confianza, sale con seguridad. Él se nota que mentalmente está mucho mejor. No es lo mismo que cada vez que te llegan te metan un gol, a que ahora la defensa esté más y que te metan un gol por este cuatro propios, ocasiones o cinco. Claro. Entonces eso pues también... Si se dieran todos esos condicionantes, pues a lo mejor con Ramón estábamos contentos y el equipo estaba jugando Decías bien. Decías tú, Gelo, el tema de Alberto. El otro día tuve la oportunidad de hablar con un antiguo compañero de Alberto que coincidió con él en el Celta B, que ahora está en el Alavés, y me decía que una de las cosas que no se explica al entorno de Alberto es por qué no juega en la misma posición en la que brilló en el filial del Celta. Él es un 10. O sea, para mí un, también. Sí, también yo no sé por qué... No sé por qué le tiran tan a veces tanto a banda. Claro, el problema es que tenemos muchos jugadores de esas características. Porque está Álvaro Juan, ahora hemos traído a otros dos jugadores, está Nahuel, está Ketu, están jugadores de banda que pueden jugar por dentro, como Nahuel. Y quieres ubicar a Alberto Solís ahí en una posición que yo para mí también está desperdiciado. Donde bueno, creo que él es bueno es de medio campo para adelante y en zonas cercanas al área. Porque pero ha habido también, tiene gol, es que tiene gol. Pero calidad, ha habido también, pase, ha habido también entonces, algún partido en el cual ha jugado de enganche. Eso es verdad. También, eso tenía punta y tampoco ha brillado. Eso es verdad. Decía Alberto que ahora hay menos gol. Y a mí sí que me parece un tema preocupante, y es que ni Buenacasa, ni Obolski, ni Ander Vitoria están en un buen momento. Y ahora mismo se está jugando... Que de Ander se le esperaba mucho más de eso. De que fíjate la temporada que hizo con Logroñés. Claro, es un jugador que no está bien. Y ahora mismo estamos bien. Sin un 9 que esté en racha, digamos, ¿no? De todas maneras, las ocasiones tampoco es que sean muy clarísimas, abundantes, ¿no? Porque si os dais cuenta... Bueno, ayer es verdad que te quedas con 10, ¿no? Pero no hay grandes ocasiones de gol en los partidos de la Cultural. Entonces, para un delantero es muy difícil también estar siempre al 100% y acertar en las una o dos que vas a tener, ¿no? Y es así. De hecho, el día de Badajoz, que jugó él arriba en punta, le veíamos muchas veces que bajaba a recibir balones. Y él ahí no es un jugador trascendental. Claro. Donde es trascendental es dentro del área, ¿no? Sí. Entonces... La clave para ese tema, yo insisto, es el centro del campo. Sí. Mejorar la elaboración del juego en el medio campo, que el propio míster lo ha dicho varias veces en sala de prensa, que es en lo que el equipo ahora mismo tiene que mejorar más. Bueno, es necesario mantener un bloque. Al final, cualquier equipo deportivo ha terminado de extrapolar el balón mano, claro, tener paciencia, y los bloques se gestionan siempre desde los centros del campo. Entonces, si pensando ya en el año que viene, que es lo que decía Pablo, se producen muchos cambios, volveremos a tener esos mismos problemas. Vamos primero a terminar esta temporada, que yo insisto, la Cultural con toda la plantilla disponible... Y jugando con 11 los partidos, cuidado. Y jugando. Que todavía está difícil, pero todavía hay tiempo. Bueno, todavía hay tiempo. Bueno, y en lo que sí estamos de acuerdo, esta primera ref que nos habían vendido como una categoría ideal respecto a la segunda vez, por ejemplo, casi cuestiones profesional, casi profesional, fíjate el Extremadura, en la situación en la que se encuentra, todas las semanas parece que el club de Almendralejo va a desaparecer. Sí, pero esta puede ser la definitiva. Pero está jugando con chavales de la cantera, encajando goleadas. Hombre, decía Gelo del tema de la presión, pero es que la Cultural tiene que ir a Almendralejo el sábado. O sea, ahí sí que hay que ganar sí o sí. Bueno, si se juega el partido. Porque el entrenador de Extremadura ha dicho este fin de semana que si esta semana no llega el dinero, igual el partido contra la Cultural no se juega. Bueno, pues 3 puntos, ¿no? Sí, bueno, pero es una manera de... Nos viene muy bien. Al viaje, claro. Pero es una manera de meter presión también. Sí, sí, pero yo he visto además las declaraciones con la imagen y tenía pinta de que lo decía totalmente en serio. Que si no llega el dinero, ese partido igual no se así también muchos. O sea, que creo que es algo más que una amenaza. Puede ser una realidad.
Lo penoso de esta situación es que la federación no haya cortado esta situación mucho antes. O sea, es que ha sido engordando la bola es que de nieve. Badajoz está igual, casi. Badajoz, casi está igual. Pero eso córtalo. No puedes. Ya empezó la temporada que si administración. Sí, a última hora. Si no. Y sobre todo, además, Gelo, con lo que se dijo desde la propia federación, ¿no? Que esta primera red iba a ser mucho más profesional, en fin, a todos los niveles, pues en no lo está siendo. En algunas cosas sí, pero en esto todavía no, porque esto no pasaría en otra categoría. Bueno, pasó con el Reus en su momento, o sea que tampoco vamos a... Bueno, pero enlazando con lo que decías tú de la presión de jugar en la Cultural, digo yo, los jugadores de la Cultural, y que nadie me malinterprete, son unos privilegiados. Totalmente. Están cobrando al día en una situación, en un club, como hemos visto en los últimos años, que estuvo a punto de desaparecer, hombre, a lo mejor hay que pedirles un poco un sobreesfuerzo, ¿no? Sí, si yo soy el primero que digo que hay jugadores que tienen que dar mucho más nivel y que tienen que dar un paso adelante, ¿no? Pero un poco por dónde vas tú con la pregunta, en el próximo partido... ¡Qué civilino eres! En el próximo partido de Extremadura, tú dime qué equipo va a tener la presión de jugar el partido, ¿el Extremadura o la Cultural? La Cultural, claro. ¿Quién va a tener la presión? La Cultural. Extremadura no tiene ninguna presión, porque son cuatro chavales que, bueno, ya van, dan por hecho casi como que han perdido el partido. No, la presión y la Cultural para la Cultural tiene es enorme. La presión de que es una obligación ganar tres puntos. Claro. Y lo utiliza como el siguiente. Como el siguiente, es el último también. Claro, cosa que no pasaría si probablemente va a jugar contra el Extremadura, pues un equipo de zona media-baja de la tabla, pues no te voy a decir Unionistas ahora porque está arriba, pero un Unionistas que estuviera en una zona, pues iría sin presión también. Bueno, pero precisamente como un futbolista sabe que es muy complicado en algunos sitios tener una estación económica, ya que estás aquí, decir, bueno, voy a darlo todo. Estoy de acuerdo contigo. Y voy a ser un poco agradecido, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Porque podría estar a lo mejor jugando en el Tudelano en vez de en la Cultural. Estoy contigo, pero vamos, es que yo parto de la base de que un futbolista, juegue donde juegue, sobre todo si es profesional, tiene que darlo todo siempre. Es que solo faltaría. A ver si ahora vamos a aplaudir que un futbolista lo dé todo. ¡Sí! Es su obligación. ¿Y tú crees que lo, tú crees que los jugadores de la Cultura lo dan todo? Yo creo que sí. Creo que sí. En general, sí. Otra cosa es que luego estén afortunados o no. Solís, por ejemplo, Solís, ya que le hemos sacado antes a colación, Solís corre muchísimo los partidos. Sí, verdad, entra al choque, en fin, lucha, pelea, pero es que no le sale nada. Pero él sí da todo lo que puede, bueno, en cuanto a físico y entrega. Lo que pasa es que luego, con el balón, pues esperábamos mucho yo más. Yo no creo que haya ningún jugador que ahora mismo, no, yo creo que ninguno, si hacemos una, preguntamos, no nos damos cuenta de algún jugador que digas, joder, tiene que dar muchísimo más, no se está vaciando. No hay ningún jeta, no hay ninguno, digámoslo así. Pero por unas circunstancias o por otras, o porque, bueno, pues cada jugador tiene... O sea, que incluso se puede recuperar hasta cerrajería. Esta temporada. Bueno, pero el problema de cerrajería no es un problema de entrega. El problema de cerrajería es el DNI y sobre todo su estado físico, que a veces parece que está ya para solteros contra casados. Bueno, ese es el problema de cerrajería. Pero él lo da todo. Pero eso entra, David, lo que pasa es que da lo que da. Amigos, estás haciendo amigos hoy más que yo, ¿eh? Bueno, David, yo lo puedo, con todo mi respeto. Que en el campo da una sensación. Y que conste, ojo, si yo, me como yo le he alabado a cerrajería también esa temporada en algunos partidos, ¿eh? Yo también. Pero últimamente, no, físicamente, se le ve muy flojete. El día del Racing, por ejemplo, jugó muy bien. Bueno, pero escucha, vamos a ver, me consta que el jugador está haciendo un sobreesfuerzo, pero ya que es un club tan profesional, que hay psicólogo, hay dietista y hay un montón de cosas, bueno, pues... Además, los jugadores... Yo he visto la báscula, ¿eh? Y Alberto la ha visto, que hemos visto dentro del vestuario. Sí, sí, y hay también un control. Y hoy día la tipología de un futbolista es la de un atleta, ¿no? Es decir, cuando hay un problema y se detecta ese problema, pues hay un sobreesfuerzo. Yo recuerdo cuando estuvo aquí el portero que se salió el día del Atleti, en la Copa del Rey, ¿te acuerdas? Sí, Gifar. Gifar era un chico que tenía un problema de sobrepeso y me consta que fue uno de los compromisos que tuvo el entrenador con él. Le dijo, mira, si tú en tres semanas bajas X kilos, jugarás en Copa. Sí, yo, totalmente de acuerdo, pero no creo que sea ese el problema de la Cultural. Creo yo creo que lo que decís, lo que habéis dicho antes, la Cultural tiene que mejorar mucho en el centro del campo, ha fichado jugadores para ello, y tiene también que saber a qué quiere jugar en el centro del campo, porque sí, está muy bien fichar centrocampistas, pero me falta mucha más elaboración y mucho más lo que decías antes, David, mirar para arriba. Es que nos hemos acostumbrado a enseguida pase para atrás, pase de seguridad. Hay que arriesgar un poco más. Yo creo que hay jugadores de calidad para poder intentarlo, que después no te salga, pero ve un poco ahí un déficit. Yo tengo de la esperanza cultural de que se note mucho en el equipo Jonny Álamo. Yo también. Pero bueno, a ver. Yo creo que Curro eso lo está intentando, ¿no? De hecho, ha cambiado un poco el esquema de cómo empezó. Sí.
está jugando con tres centrales y está jugando con dos carrileros, sí, que son dos balas. Sí, porque sí, ahora está, sí, jugando Marcos por la izquierda y Álvaro Juan por la derecha, que son dos jugadores que tiran para arriba, ¿no? Una lástima lo de Marcos. Una pena que tuviera que quitar a Marcos. Sí, bueno, pero bueno, ya explicamos un poco que probablemente el cambio tenga su razonamiento para, sí, claro, para atrás estar más seguro. Pero yo creo que eso Curro lo está viendo, ¿no? Sí. Y está queriendo que el equipo tire para adelante, ¿no? Bueno, se nos está escapando el tiempo, David. Tenemos, sí, sí, pendiente un yo tema preocupante. Yo tengo a la de Mar en la cabeza. Santi, hay que sacar el tema ya. Santi, como persona vinculada al balonmano, danos un motivo para ser un poco, ver un poco la botella medio llena, pero es que ahora mismo yo no recuerdo un año, salvo cuando se bajó, que al final se recuperó la categoría en los despachos, que había descendido el Cangas hace ya un montón de años, ver a la de Mar ahora mismo empatado con el primer equipo que ahora mismo descendería, que es el Atlético Valladolid, que además perdió en Puente Genil, y sobre todo que no ves capacidad de reacción, y el propio Manolo Cadenas a veces parece un mensaje un poco derrotista, ¿no? Como, bueno, es lo que hay. Bueno, no estamos acostumbrados a esto, evidentemente. La de Mar nos ha dado grandes alegrías durante muchos años. Yo recuerdo esa época de ascensos, de equipo ascensor. Pues hay que aplicar el bisturí o el escáner o el tag y ver lo que está pasando. Creo que no solo es un problema, hay varios. El problema está desde la directiva, equipo técnico y jugadores. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que dar tranquilidad. No se puede hacer cosas porque eso entramos en periodo de estrés, de shock, la gente no sabe lo que hacer. Los jugadores, que al final son los que tienen el balón, salen perdidos porque se ve que salen con un sobre... Están superados por la situación. Exactamente. Pero es que hay un tema que a mí me preocupa. Ayer en la rueda de prensa, el sábado, Manolo Cadenas dijo que es más la presión de verte en zona de descenso, sí, que, sí, en la de luchar por Europa. Sí, sí, no, pero es que luego añadió falta calidad, que en mi opinión es una frase lapidaria. Sí, pero lo ha dicho. Falta calidad y les puede la presión. Pues estamos apañados. Pues yo, criticando, hablando en este caso, no estando de acuerdo con lo que dice Manolo, lo que tiene que dar es tranquilidad. El equipo es lo que es, sí, el equipo es lo que ha pedido él, lo que se le ha traído, lo que se ha podido traer, tampoco, sí, podemos pedir. Sí. Eso también sí, hay que puntualizarlo, claro, lo que se ha podido traer. Pero hablabais antes de vestir la camiseta de la Cultural y el plus que te da. Pues vestir la camiseta de la de Mar debería ser un plus. Pero un plus para el que juega, un plus para el que ficha. Sí, sí. Es decir, tú no puedes ir a traer jugadores por traer jugadores, porque luego solo juegan siete. O sea, bueno, por eso Manolo ahora en este último mercado de invierno no ha fichado, según él, porque se han mirado muchos jugadores, pero no ha encontrado. Según Manolo dice que no ha encontrado nada que mejorara lo que hay. Claro, insistimos, dentro de las posibilidades económicas que tiene la de Mar. Pablo, en el balonmano parece que no se estira lo del cambio de entrenador, ¿o aquí sería necesario? No, aquí, bueno, primero, no va a haber cambio de entrenador. Primero, porque es Cadenas y lo que supone para la historia de este club. Segundo, porque no hay un entrenador, digo, de cierto nivel que pudiera venir ahora, que vaya a mejorar esta situación, porque es un equipo muy joven que nadie, ni siquiera creo que ningún entrenador un poco de nivel quiera venirte hasta de Mar. ¿Por qué? Porque no va a sacar más rendimiento que el que pueda sacar Manolo. Eso está claro. O sea, desde la directiva no se plantean cambio. Luego sí me sorprende una cosa, que estoy de acuerdo contigo. O sea, al final acaban jugando muy pocos. El otro día, en el partido contra Sinfín, Jocinovic, que es el lateral derecho, se falla tres y le manda al banquillo. Tienes a Kim, el coreano, que le has traído de refuerzo, que es verdad que no defiende bien, pero no le saca. Prefiere poner a Birbauskas, que no es su posición. Y yo le pregunto a Manolo en la rueda de prensa, ¿por qué no sacas a Kim? ¿Le pasaba algo? Está viendo que no. No, es que no confía en ellos. Entonces, da es... la sensación de que ahora mismo no faltan solamente fichajes y no confías en lo que tienes. No solamente está el problema, sino que tampoco se sabe muy bien cómo va la conducción en los partidos. Sí, totalmente. No sabe muy bien. Además, es que lo mismo que te gana el otro día contra Nava, que ganó bien, incluso en Antequera hizo un buen partido. Pero fueron, yo lo dije aquí, en este programa, sí, que esas dos victorias consecutivas eran engañosas. Totalmente. Porque el partido que Nava hizo en Copa aquí en León fue espantoso, sí, sí, espantoso. Sí. Y luego le ganas al desahuciado Antequera. Sí. Entonces eran dos victorias que bien, vale, luego bienvenidas, pero la recuperación de la de Mar, la recuperación real tenía que verse después. Y luego no se pierdes en Nava, que al final... David, pero es que volvemos a lo de siempre, la crítica o la búsqueda de soluciones. Hay gente que tiene un escudo protector en el Ademar, el caso, por ejemplo, de Manolo Cadenas. Bueno, se lo ha ganado también, ¿eh? Es que, en mi opinión, a Cadenas no se le puede tratar igual que a otros entrenadores, yo lo siento. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Sí, pero lo que no quita para que se pueda criticar cuando lo hace mal.
Yo creo que a Manolo hay que decirle a veces lo que pensamos, que a lo mejor los que estamos equivocados, yo hablo como aficionado, lógicamente, y tú como periodista, el que está ahí, el que tiene la responsabilidad, es él, pero es que ahora mismo... Pero él incluso, una de las cosas que más le preocupan y más reconoce es que lo que él ve en los entrenamientos, que al final es el que está con los jugadores día a día, luego no se traslada a los partidos. Por lo que sea, salen los jugadores pues atenazados. Y es una situación muy peligrosa porque te puedes perder la categoría. Yo hace un mes hemos visto el europeo de balonmano y hemos visto los tiempos muertos de los entrenadores. Y yo creo que ahora mismo se estila una cosa que en balonmano parece que hablan por los jugadores, que el entrenador. Hablan por los jugadores, transmiten calma. La tranquilidad. Transmiten calma, tienen una tablet, les dice ahora tienes que no sé qué. Manolo tiene otra manera de ser, todos le conocen y todos han venido aquí sabiendo lo que se van a encontrar. Pues que eso no les ponga nerviosos, que tienen que ser un efecto... La grada ahora mismo tampoco es lo que era hace años, pero la grada de León también impone mucho porque la gente sabe de balonmano, porque te critica una acción mala... Pero fíjate, es curioso, viendo los últimos datos de asistencia... En el último partido, 1.400 espectadores, para lo que ha sido la de Mar en los últimos años. Pues no sé si da la sensación de que incluso la gran afición que tiene la de Mar empieza a dar un poco la espalda. El que va es más crítico y otros dicen, mira, para ver esto me quedo en casa. Pues es un tema a analizar, creo que nos llevaría mucho tiempo, pero creo que esto ya no es de este año, esto es una cosa que ha ido... Eso es un debe de la directiva. De todas formas, ha hecho nada por traer gente joven. Eso es típico en todos los deportes. Cuando las cosas van mal, pero la gente, normalmente, pues se echa para atrás. De todas maneras, a diferencia de la cultura, la afición, que ya incluso han pitado al curro en algunos partidos, en la de Mar la gente está comportándose muy bien para cómo está la situación del equipo. Yo no sé si están asustados o anestesiados, pero el caso es que el otro día es todo apoyo al equipo, incluso perdiendo y cómo está. Entonces. A ver, por ahí. Pero Pablo, al final será porque está Manolo Cadenas. Puede ser, sí, seguramente. Claro, eso es lo que... si hubiera totalmente. Otro entrenador. Bueno, imagínate, por ejemplo, que esto pasara con Dani Gordo, por ejemplo. Bueno, estaba. El follón que se habría montado ya. Sí. Habrían quemado el palacio. Con Dani Gordo se fue muy justo. La afición y el propio club. Bastante. Fue el entrenador menos pagado esa temporada en la Sobal, con el club saliendo de un concurso de acreedores. Es una situación muy complicada. Se encontró, hablando mal y pronto, con un marrón. Marronazo. Por menos de 1.000 euros al mes no te venía ningún entrenador salvo Dani Gordo a entrenar a la demás. Sí, señor. De todas maneras, por decir algo positivo del equipo, dejadme que lo diga también. Yo creo que la portería ha mejorado bastante con Bomastar. Creo que se empieza a entrenar un poquito. Pero esa es la pena, que se ha mejorado en portería y en defensa. Has dejado en defensa tu rival un poco. Has dejado a tu rival en 21 goles. Sí. Pero es que tú antes estabas metiendo una media de 30. Cosa que, eso te iba a decir, o sea, que han fallado en ataque, lo decíamos el otro día, es que hemos estado horribles en ataque, cuando era el gran potencial del equipo era arriba. El ataque en estático, espantoso, y luego las pérdidas de balón es una cosa ya surrealista. Se arregla con la tranquilidad y un poco los nervios. Claro, ahora estamos a cara cruz, pero vamos, ya quizá... Es que ahora ya, pero ya es, cada partido es una final, entonces es más complicado aún. Yo creo que Manolo... Imagínate cómo lleguemos al día del derbi con Valladolid en esta situación, con los dos equipos peleando por el descenso. Este equipo necesita fichajes. Porque pero, Manolo sigue diciendo que, pero yo que me siguen pregunto, mirando jugadores. Pablo, han aparecido jugadores de mucho renombre, publicados. Han aparecido nombres como los de Ruesga, como los de Dani Sarmiento. Sí, pero esos hay que pagarlos. Sí, pero es que precisamente la de Mar ya ha salido del bache económico. El problema va a ser... es verdad que esos nombres y son reales. ¿Pero por qué no han venido? Pero se habla para el año que viene. Sí. El problema es como no te metas en Europa. Claro. Es decir, vas a jugar Europa, va a haber otros equipos, Mirasoa, otros que se los van a llevar. Claro. Porque son jugadores que ya están de vuelta, digamos, ya no están para un nivel de liga europea, pero sí que a la de Mar, por ejemplo, que Manolo sé que está detrás de alguno de estos, le vendría genial, pero claro, un equipo que está para no jugar Europa, no creo que vengan, o es muy difícil, por la competencia que hay. Un equipo que está para no jugar Europa y para pelear por no bajar. Es que estoy pensando que es que no va a descender, que no va a descender. Un jugador extranjero con proyección como Tim Lucín el año pasado, cuando vino hace 2 o 3 años, pues viene a un equipo que juega Champions, que es un escaparate, que a la vez va a aprender, porque con mano lo va a aprender, y va a vivir el balonmano en una ciudad donde se vive el balonmano. Pero lógicamente, claro, si viene a un equipo y le llama a un equipo que está peleando por el descenso, en primer lugar él no viene, no vaya a ser que se descienda y al final los marrones me los como yo. Y bueno, pues hay otros equipos, hay otras ofertas mejores que va a tener. Entonces, y luego yo lo siento, pero hay que quitarse ese mantra, yo pienso, de tener que cambiar el equipo la cada mitad año, del equipo cada año. No, señor. Esto de que la de Mar es un club vendedor, tendrás que hacerte valer más con las cláusulas. Muy bien, tú vienes y la pagas, pero la pagas íntegra, que no se paga íntegra de la materia. Los que se han ido no se ha pagado íntegra. Y después intentar mantener un bloque y después necesitas dos veteranos
mínimo. O sea, sí, para esta liga tan igualada, dos veteranos. Y una cosa importante que voy a tirar sobre una lanza. Tenías a Gonzalo Caro viviendo en León. Tenemos a jugadores de León por el mundo delante, que nos queda muy bien, que como personas evolucionan y todos es muy bueno salir de casa y demás, pero tenemos jugadores en León que están en el 7 ideal en el sitio del ideal de la jornada en la liga francesa, que sí, es mucho mejor que la española. El otro final, día, por ejemplo, Mario López, por ejemplo, mete un golazo Sí, pero los en sueldos, la liga francesa, los sueldos de Francia, un golpe de muñeca, una rosca pero impresionante. Los sueldos de Francia, por desgracia, ya no la de Mar, sino en general la liga Sobalsa o el Barcelona, esos sueldos aquí no se pagan. Y bueno, estamos en Barcelona está también en ese aspecto estamos en desventaja. Bueno, sí. Es más humano este año Barcelona. Pero dentro de España, Chus, el nivel económico de la de Mar, aunque no sea el de otros años, sigue siendo bueno en comparación de los mejores presupuestos de equipos de liga global. Esa es la pena también muchas veces ver equipos, equipos que tienen menos presupuesto que tú están por encima en la clasificación. Que a lo mejor ninguneábamos hace unos años, como es el Cangas, que está cuidando muy bien la cantera, bueno, toda la provincia de Pontevedra cuida muy bien la cantera, y que está haciendo una temporada espléndida con jugadores de la cantera y con un par de fichajes. Es decir, lo que era la de Mar hace no mucho, está siendo un equipo como el Cangas. Fijaos en Nava también. Como el Nava. Bueno, ¿cómo está ahora mismo? Claro, a ver si cambia la situación. De momento hay otro partido en casa, además a cara de perro, el próximo sábado contra Puente Genil. Nos tenemos que ir ya. Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Alberto, gracias. Hasta otro día. David, como siempre, compañero, gracias. A usted. Gelo. Encantado. Santi. Y ojalá que cambien las tornas. Este ha sido un fin de semana de derrotas. Bueno, han ganado los equipos de básquet y han ganado las chicas del Clepa. Por cierto, Santi, en unos segundos, algo en Villacelama el domingo. No, en Villar de Mazarife. Villar de Mazarife. Un evento solidario, el Mazarife Solidario, donde jugaremos los veteranos y parte de exjugadoras del Clepa y jugadoras del Clepa, porque se hace un homenaje a Kiki Iglesias, que fue, todos le conocen, sí, gran alma mater del Clepa, trabajador incansable por este deporte. Y bueno, es un evento solidario para la lucha contra el cáncer, pero a la vez hace un homenaje. Bueno, pues gran gesto de la mano ahí en Villar de Mazarife. Nos vamos a ir el próximo lunes, más debate, esperemos que con mejores resultados, aquí en La Ocho. Feliz semana, amigos, adiós.